el secretario de gobierno ya no nos contesta el teléfono, ni recibe a nadie, ni una sola reunión ha sido convocada con ninguna dependencia. Es el gobierno del estado, son ellos, hay otros posibles implicados, no lo sabemos. Eso le corresponde a la autoridad investigar y llegar a los responsables y a las causas y las razones de estos actos intimidatorios, de estos actos terroristas. Nosotros, independientemente de estos sucesos, obviamente que no hemos de abandonar a nuestros antorchistas.